Hola, ya vi el video, pero no le pude compartir pantalla. Bien, vamos a empezar primero con la parte de los fragmentos. Voy a trabajar con este cubo que tengo aquí. Y es muy importante cargar aquí en preferencias, en add-ons. Ya lo cargué, pero escribe aquí cell, CELL, que va a salir. Object Cell Fracture. Nada más, recuerda activarlo y ya. Entonces aquí, bueno, trabajo con esta geometría que ya tengo aquí. El número 3, veo que queda aquí ajustada. En esta parte, luego Shift A, voy a crear ahora un plano. También lo voy a escalar. Y vamos a asignar de una vez que este plano aquí en física sea un objeto rígido, pero sea un pasivo. Y antes de asignar pasivo, puedo ocultar de aquí la cámara, si es que está estorbando, igual la luz, lo podemos ocultar. Y presiono tabulador para entrar al modo de edición. Le voy a dar botón derecho subdividir y aquí abajo se abre esta pestaña. Le doy clic y le vamos a poner unos 20. Subdivisiones, ya está. Me regreso al modo objeto y voy a asignar aquí en objeto Effect Cell Fracture. Voy a dejarle aquí los 100 que tiene por defecto. No voy a mover ninguna otra cosa más de aquí. Le voy a dar OK y ya tengo aquí la fractura. Ahora vuelvo a entrar a modo edición y aunque seleccione todas estas de aquí. Ah, es muy importante antes de hacer eso. Tenemos dos objetos aquí todavía. Aquí está nuestra geometría original. La vamos a borrar, ya no la necesitamos. Estoy en él. Vamos a entrar. Aquí selecciono esta, por ejemplo, luego el número 3 para tomar esto de lado. Selecciono todas y voy a asignar nuevamente Rigid Body activo. Y dentro de los elementos importantes aquí en dinámico, voy a cambiarlo a punto 8, igual punto 8. Esto es para que el objeto, los fragmentos que quedan, no se sigan resbalando, no sigan rotando y parezca que tienen peso. Y muy importante, voy a hacer desactivar, abro esta opción y que empiece desactivado, porque si le doy play, pues aquí se caería todo. A veces, aunque todo está seleccionado. Aquí hay un color que sobresale. Quiere decir que si selecciono esta, por ejemplo, no tiene los parámetros que ya le había puesto a esta de aquí. Entonces no tiene caso seleccionar todo. Lo que vamos a hacer ahora es volver a seleccionarlo. A ver, número 3. De ese que tiene un color diferente, nos vamos aquí en Object. Me va a transmitir todos estos elementos a los demás y le decimos Copy from Active. Entonces seleccionas cualquiera y ya tiene estos parámetros. Vamos a regresarnos al modo objeto. Voy a darle Shift A y voy a cargar ahora esta esfera. La voy a hacer más pequeña y la vamos a colocar aquí. Para animar, simplemente presionas la tecla I, me voy a ir al fotograma 0. Ahí está. Tecla I y le vamos a poner locación. Ya nos pone el punto clave. Avanzo 40 fotogramas, los que necesites. Y vuelves a apretar la tecla I, locación, y ya tienes aquí el otro punto clave. Este objeto también va a ser un objeto rígido, activo. Pero no queremos que empiece como dinámico, sino al dar replay se va a caer. Eso. Sino que queremos que respete la animación que le acabamos de asignar. Ahí está. Ok, voy ahora con el de la tela. Voy a borrar este de aquí. Shift A. Voy a crear un cilindro. Lo voy a escalar. Y también de aquí puedes modificar algunos valores, por ejemplo, este. Los valores positivos, ahí está. También lo voy a ajustar en
Z y ya lo tenemos aquí, el Shift y la letra A, vuelvo a activar. Este voy a crear un plano, también puedo escalar de aquí. Mi bandera. Ahí. Y la voy a rotar 90 grados. La voy a mover en Z. Luego en Y. Ella está aquí. Necesito subdividirla. Presioné tabulador, botón derecho, subdividir. En 3D Studio Max utilizamos 80. Vamos a poner 50. 50 está bien. Puedes activar el número 3 si quieres, Shift y el scroll para que te muevas. Giras el scroll y ya te acercaste. Vamos a ir a esta opción de las propiedades del objeto y vamos a crear un grupo de vértices. Le damos clic en el signo de más. Doble clic aquí y vamos a nombrar esto como bandera. Luego vamos a seleccionar solamente tres, los vértices de aquí para que estos de aquí no se muevan y le vamos a poner asignar. ¿Okay? Ya que lo asignamos, entonces vamos a ir aquí a esta parte y lo vamos a asignar como tela. Nos tenemos que regresar al modo objeto. Nos vamos aquí y aquí tenemos cloth. De esto que tenemos aquí, lo más importante es shape. Le vamos a dar clic aquí y le vamos a decir que es bandera. Y el otro valor importante es en colisiones, self-collisions, para que no se intersequen entre ellos. Y le damos play. Esto ya quedó así. Voy a detenerlo. Vamos a subdividir Shade Smooth y se ve un poco mejor. Vamos a agregar ahora el tercer elemento que sería una fuerza, Shift y la letra A. Nos vamos aquí a Force Field, campo de fuerza, y queremos Wind. Este de aquí igual podemos con la tecla N, podemos subirlo. Podemos rotarlo. Sí, adelante, adelante. Sí, vamos a ponerlo para este lado. Lo único que... Gracias, es que estoy terminándoles aquí un tutorial. Le vamos a poner aquí 5000, le damos Enter. Y ya tenemos ahí, puede ser demasiado, o también podemos ajustar la rotación de esto hacia donde se mueve. Pero eso ya lo puedes ajustar aquí. Vamos a ver con 1000 cómo funciona. Regresamos, le damos play. Y creo que queda mejor. Bueno, pues con eso pueden hacer la tela y pueden hacer el fragmento de la pared que nos había faltado. Sí, vamos a detener esto acá.